es menos agresivo. ¿Ya? Para los que me han visto clase, yo le he dicho que yo creo que las AFP deberían tener un portafolio F, es decir, un fondo F, sobre todo para aquellos clientes que estén próximos a jubilarse. Vimos que el año pasado el fondo E bajó y todas las personas que están próximas a jubilarse, obligadamente tienen que irse a ese fondo. Y fue el fondo que más bajó debido a que los bonos, que son el principal componente de ese fondo, estuvieron bastante volátiles y cayendo sus precios. O sea, bueno, hay empresas que sí tienen este fondo F, que no lo tienen la AFP, y ahí va una crítica a los fondos de pensiones. Bueno, perfil de riesgo, una cosa que ha cambiado con el tiempo. Otra cosa que ha cambiado con el tiempo es la acreditación. Hoy día todos los que ofrezcan productos, todos los que asesoren en el mercado de capitales tienen que estar acreditados. Ya eso lo hace la CAMB, la Comisión de Acreditación del Mercado de Valores, junto con universidades. Ya este año y el año pasado está la Universidad de Santa María apoyando a la CAMB en esto. Ya yo, por ejemplo, estoy acreditado en la categoría ejecutivos y asesores de inversión. Y ahora, el día de mañana, no hoy día el 12, parte la norma de carácter general 472, donde aparte de que una persona del agente colocador tiene que estar acreditado, también la empresa, ya sea si es persona jurídica o si es persona natural, tiene que estar registrado, tiene que inscribirse en el registro de asesores de inversión. Así que ayer estuve hasta tarde mandando todos los antecedentes. Así que bueno, cada vez hay más control sobre este tipo de empresas, lo que está bien. Porque se han visto varias estafas en los últimos años, de estafas piramidales, donde empresas que se llaman ser asesores, que no trabajan con una institución regulada, han hecho estafas piramidales, que son en el fondo ofrece grandes rentabilidades, esto hace que capten varios clientes, pero al final de esos mismos clientes que van llegando nuevos, van pagando las rentabilidades a los antiguos y así, bueno, se hacen las estafas. Bueno, nos vamos de lleno al tema de las bolsas de valores y nos vamos a los productos que llaman más la atención, que son las acciones, los índices bursátiles, las monedas, las criptomonedas, las materias primas. Donde estos dos animales emblemáticos resaltan, el toro y el oso, que aquí hay una cosa bien mitológica, que es porque bueno, el toro cuando ataca levanta la cabeza hacia arriba, en cambio el oso se para y se agacha hacia abajo, por lo tanto el toro representaría la tendencia alcista y el oso la tendencia bajista de los mercados. ¿Quién gana esta pugna? En el largo plazo ganan los toros, por eso al final el toro queda como el principal animal emblemático de la bolsa, y está el toro Wall Street, donde la gente va a sacarse fotos, ¿verdad? El mismo escultor que hizo el toro de Wall Street hizo un toro en la bolsa de Hong Kong, pero ya un toro de China. En la bolsa de Alemania, en Frankfurt, está el toro y el oso afuera representando a ambos animales. Bueno, la tendencia a largo plazo ganan, como les decía, los toros, pero siempre van a haber tendencias de corto plazo que caen, el mercado cae más rápido de lo que sube y con más volatilidad. Por lo tanto, siempre está el fantasma de los osos que en cualquier momento puede aparecer. Y aparecieron después del peor momento del coronavirus, que fue en marzo del 2020. Los mercados bursátiles presentaron fuertes tendencias alcistas que duraron todo el 2020, todo 2021. Y a fines del 2021, a la fecha de hoy día, estamos ya con tendencias bajistas de mediano plazo. Ya van en algunos gráficos que varios activos se han contraído. Hoy día en los mercados uno puede apostar o invertir. Cuando hablo de apostar es cuando ya uno está especulando más de corto plazo, porque tiene un carácter mucho más de apuesta eso. Uno puede invertir
al alza o también a la baja. O sea, también yo puedo ganar invirtiendo con la caída del mercado, ¿ya? Y eso se llama lo que se llama la venta corta, ¿ya? O los shorts. Que sea venta corta no quiere decir que sean operaciones de un día para otro, que sean operaciones de muy corto plazo. Uno puede estar vendido corto en el mercado 3 meses, 6 meses, 1 año, pero tiene una duración. A diferencia cuando yo compro acciones, estas acciones pueden ser heredadas, pueden pasar para mi hijo, para mis nietos, y yo puedo mantener las acciones de por vida. En cambio, la venta corta siempre va a tener un plazo más definido, ¿ya? Y eso qué es, porque cuando yo compro una acción, esperando que la acción suba, o esperando para ganar su dividendo, la compro y nadie me apura a que la venda. Por lo tanto, uno la puede mantener eternamente. También cuando yo hago una venta corta, tengo que conseguirme acciones arrendadas, ¿ya? Me arriendo acciones, las salgo a vender, el ideal es que la acción caiga, compro esas acciones y se las devuelvo al que me las arrendó. Por lo tanto, hay un compromiso de tiempo asociado, por eso se llama venta corta. Bueno, ¿dónde se hacen estas transacciones? Ahí uno puede decir, están en la rueda, los corredores, los operadores. Acá en Chile, la Bolsa de Santiago, no hará Bolsa de Santiago, no hay nadie, ¿ya? Está la rueda emblemática, hay un martillero ahí, pero no hay nadie. Hoy día la bolsa es un software, este software que ustedes ven acá, el Zebra, servicios bursátiles y red de aplicaciones Bolsa de Comercio Santiago, ¿ya? Este software se arrienda, cualquier persona lo puede arrendar a modo de consulta. No, no digo la claridad cuánto vale exactamente, pero va bordeando entre las 10 a 15 UF mensuales. Estamos hablando de 300, 450 lucas mensuales, etc. El SEGA tiene varias, vamos mirando su menú, tiene varios componentes, donde los principales son acciones, instrumentos de renta fija y instrumentos de intermediación financiera, que están a este lado acá. Acciones con todo su menú, de todo lo que uno puede ver, instrumentos de renta fija, que también si uno aprieta ese más, se desprende prácticamente lo mismo, y intermediación financiera. Hay intermediación financiera, que son los depósitos a plazo, los pagarés del Banco Central, los pactos y los efectos, es lo que más transa volumen en la bolsa, ¿ya? Alrededor del 70% del volumen diario que se transa en la bolsa son ese tipo de instrumentos. Digamos que el otro 20% son instrumentos de renta fija y, siendo bien cariñoso, bien generoso, digamos que un 10% de los montos transados de la bolsa corresponden a las acciones, ¿ya? Por lo tanto, hay un mundo que va mucho más allá del tema accionario, pero el tema accionario es el que más entretiene, el que causa más expectativa de cómo está el IPSA, qué está pasando con las acciones, y eso. Bueno, por ejemplo, acá están viendo una pantalla de una de las ventanas de consulta del Zebra. Ustedes pueden ver un cuadrado que se llama el resumen de precio, donde ven todas las acciones ordenadas por orden alfabético. En este caso estamos viendo un grupo nomás de acciones, y vamos viendo volumen transado, o sea, volumen de acciones que se han comprado y vendido, volumen transado, último precio, mayor, menor, precio medio, precio de apertura y precio de cierre, ¿verdad? Cuando hablamos de volumen, hablamos de cantidad de acciones que se transaron, ¿ya? Cuando hablamos de monto transado, hablamos de esas acciones ya valorizadas al precio de las acciones, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero unificar las acciones, irme al volumen no es un buen parámetro, ¿ya? Porque realmente una acción puede transarse 1 millón de acciones, pero esa acción vale 10 pesos, y es distinto que se transe 1 millón de acciones de una empresa que vale 1.000 pesos. ¿Ya? En ambos se están transando 1 millón de acciones, pero si lo vamos a monto, necesito pasarlo a precio, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren ver cuáles son las acciones más transadas, tienen que usar un monto, a esta columna de acá. Monto en miles de pesos. Bueno, yo te cuento una anécdota, sobre todo cuando se pasan órdenes
telefónicas, las cuales van grabadas y tienen que ir con el consentimiento de uno como inversionista. No es lo mismo decir quiero comprar 1 millón de esta acción o 1 millón en esta acción. ¿Ya? Tomamos una empresa que vale, la acción vale 10 pesos. Si yo compro 1 millón en, debería comprarme solamente 1 millón de pesos, pero si digo 1 millón de, van a comprar 10 millones de pesos, porque es 10 pesos por acción, por 1 millón de acciones, sería 10 millones de pesos. Entonces, ojo con eso cuando es orden. ¿Qué más podemos ver en este terminal? La mayoría, si las mayores bajan, generalmente representadas por acciones poco líquidas. ¿Ya? Cuando las acciones son poco líquidas, se abren las puntas de mercado. El comprador con el vendedor se alejan y realmente están a bastante distancia una punta con otra, lo que hace que cuando alguien haga una transacción se generen altas variaciones de precio. ¿Ya? Siempre cuando vean las principales alzas o bajas en la bolsa, no siempre son las más líquidas. Las acciones más líquidas tienen que irse a las acciones más transadas. Es otra realidad que también tiene el terminal. Bueno, este terminal, este software, el Zebra, tiene una pantalla que se llama el telepregón. Que vas a hacer la más entretenida y ahí donde están los operadores pegados todo el día. Ya como están viendo una película que parte a las 9 y media de la mañana y termina a las 4 de la tarde. Ahí ustedes ven tres secciones, estamos viendo la sección de acá a la izquierda, donde vamos viendo en rojo y azul que van entrando órdenes. En color rojo están entrando órdenes de venta y en color azul están entrando órdenes de compra. Antiguamente esto era con papeles, con gritos, cómprame esto, ponme esta orden. Ahora cada corredor de bolsa tiene su mesa de dinero y en esta mesa de dinero hay operadores de mesa, los cuales tienen el software, y a través de ese software van poniendo órdenes. ¿Ya? Órdenes que van llegando de sucursales, de las AFP, de fondos mutuos, de clientes, de todo tipo de inversionistas que quieren invertir, pero se van canalizando a través de los operadores de mesa. Hay otras corredoras que ya ponen como operador de mesa al cliente. ¿Ya? Por ejemplo, ahí está Consorcio Corredores de Bolsa. Hay otras más donde el cliente, todo online, crea su cuenta de inversión y puede empezar a poner órdenes de compra. Esos clientes de estas corredoras de bolsa entran directamente sus órdenes acá. ¿Ya? O sea, pasan a ser operadores de mesa desde su casa. ¿Ya? Pero otras corredoras, como les decía anteriormente, canalizan todo a través de la mesa de dinero. ¿Ya? Por lo tanto, estoy en mi casa, quizás tengo algún terminal para poner la orden, pero esa orden llega al operador de mesa y el operador de mesa finalmente pone la orden. Hay una interfaz, ¿ya? Pero otras corredoras que dejan a ti mismo como operador de mesa. En la pantalla del medio también están todas las acciones. Aquí estamos viendo un segmento, la letra C, que es la letra que tiene más nombres de compañías, ¿ya? Aquí estamos viendo ya las puntas de mercado. Por ejemplo, en azul, compradores, en rojo, vendedores, y en negro, los negocios que se van haciendo. ¿Qué es la punta? La mejor oferta del mercado, ya sea de compra o de venta. Por ejemplo, en CNBC, Bobec, por los 91, ¿ya? Quiere comprar 5.000 acciones de Copec a 6.610. Y el corredor 82 quiere vender 1.003 acciones a 6.620. Las puntas bastante juntas, 6.610, 6.620. En Estados Unidos el mercado es tan grande que en Estados Unidos esas puntas estarían 6.610, 6.611. Ya estarían todavía aún más juntas. ¿Ya? Acción bastante líquida. Y el último negocio que está ahí en negro, que se hizo a las 15.39, se hicieron 7.000 acciones a 6.615.
todos los compradores se van a ir ordenando en el lado azul. Si, por ejemplo, yo quiero ganar la punta, me voy a poner a 6.611 o 6.612 o 6.615, a lo que quiera. Y también si yo quisiera ganarle la punta al vendedor que está a 6.620, me pongo a 6.619 o vendo directamente a 6.610. ¿Ya? Oferta-demanda. Esas son las puntas y uno se puede ir poniendo el precio que quiere. Pero si quiero ejecutar rápido, tengo que tomar la decisión si pongo la orden a mercado o orden límite. Si yo le digo comprar a mercado, va a tomar a 6.620, porque ahí está la venta a mercado. Si pongo una orden, quiero vender a mercado, va a vender a 6.610. ¿Ya? Si pongo una orden límite, tengo que escribir qué precio quiero comprar. Y voy a ponerme a 6.000, a 6.300, a 6.400, a 6.609, a 6.618, a 6.619, lo que yo quiero. Finalmente, cuando se hace un negocio, sale por la pantalla ahí arriba, arriba a la derecha, donde vemos que están los códigos del corredor que compró, el corredor que vendió, la cantidad de acciones, el nombre de la acción y el precio que se hizo en el negocio. Este software también tiene una función activa donde uno puede poner órdenes directamente. Eso tiene un costo mayor y aparte la persona que lo arrienda necesita el consentimiento de una corredora que en el fondo le diga ya, vas a poner las órdenes a través de nuestro código. Bueno, cuando yo le hago doble clic a alguna de esas filas, se abre la ventana de la profundidad, ¿ya? La profundidad de precio, y es donde yo veo todos los compradores ordenados, del que paga más al que paga menos, todos los vendedores, desde el cliente más caro al cliente, desde el cliente más barato al más caro, y los negocios que van saliendo. O sea, aparte de ver las puntas para todas las acciones, pincho cualquiera de esas y se va a abrir la ventana de las acciones, ¿ya? Por eso los operadores necesitan tantas pantallas, porque, por ejemplo, solamente para tener esta, una pantalla. Si empiezo yo, estoy siguiendo, no sé, 6 acciones, voy a tener que abrir 6 subventanitas de acá. Voy a ir viendo la profundidad de cada una de esas acciones. Para eso, para poner 6, pongamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, otra pantalla solamente para 6 acciones. Pongamos que quiero ver. Seguir 2 acciones, otra pantalla más. Necesito un mail, otra pantalla más. Necesito gráficos para analizar técnicamente. Necesito el software donde me dan, por ejemplo, me van llegando las órdenes de las sucursales. Entonces, se necesitan muchas pantallas. Arriba a la derecha están viendo los índices bursátiles. Hoy día los índices bursátiles fueron comprados por la empresa Standard & Poor's. Y todos los índices bursátiles chilenos se ajustan a esta fórmula Standard & Poor's, donde, bueno, el IPSA pasó de las 40 acciones que tenía siempre, pasó a tener 30. Se sectorizaron las acciones en el formato Standard & Poor's. Donde hay 8 principales sectores industriales. Y la fórmula hoy día del IPSA ya no es pública como antiguamente lo era. Antiguamente uno se metía a la bolsa, sabía cuáles eran las acciones que componían al IPSA y sabía el porcentaje que tenía cada una de las acciones. Ya hoy día uno solamente sabe las acciones que lo componen, pero no sabe qué porcentaje pesa cada acción. ¿Eso por qué se hace? Se hace porque Standard & Poor's vende la fórmula, porque hay muchas personas interesadas, empresas principalmente, que necesitan tener esa fórmula, por ejemplo, para diseñar un fondo mutuo, accionario chileno. Ese fondo mutuo tiene que compararse contra algo, contra qué se compara, contra el IPSA. Entonces necesito saber la fórmula del IPSA para poder ganarle al IPSA, que es lo que hace un fondo mutuo tradicional. Un fondo mutuo tradicional ocupa el IPSA de benchmark, pero la idea es ganarle a ese benchmark. A no ser que sea un fondo mutuo que quiera replicar al IPSA, que también se está dando ese tipo de fondos que se llaman los fondos indexados,
Entonces, también si un fondo quiere replicar algo, necesito saber su fórmula al revés y al derecho. También ha aparecido fondos de inversión, ETF, donde ahí está el listado IPSA, que pasa a ser el ETF más líquido, se podría decir, aunque no tiene mucha liquidez, que replica el IPSA. La diferencia entre un fondo mutuo, por ejemplo, y un ETF, es que el fondo mutuo, para invertir, yo doy una orden de inversión. En cambio, el ETF lo compro a través de la bolsa, igual como que fuera una acción. Mira, aquí le salió un pantallazo del histórico de la luca, del dólar. Aquí tiene el terminal de transacciones del dólar. Esto fue el primer día que el dólar llegó a luca, que fue el miércoles 6 de julio. Donde aquí tienen los compradores. Ahí están los vendedores, ¿ya? Poca venta. Cuando hay mucho apetito de compradores, ¿qué hacen los vendedores? Se ponen a regatear. Imagínense, ustedes están vendiendo algo y tienen una fila de gente comprando, van a decir, oye, aguantemos un poco. Bueno, eso pasó ahí. Y acá, a la derecha, se han vendido los negocios, la cantidad de dólares transados, el precio, la hora, y ahí está el histórico. A las 11.37 con 17 segundos, se transó el dólar por primera vez a mil pesos. ¿A cuánto está hoy día el dólar? ¿Alguien lo está siguiendo? 1.013. ¿A mil cuánto? 1.013. 1.013. O sea, ya los 1.000 ya no son tan novedad hoy día. Pero ese día sí fue el primer palo que se hizo a 1.000 pesos la transacción del dólar. Bueno, hay muchas variables, ¿no? Entonces, una de las principales preguntas es, ¿en base a qué me baso para invertir? ¿No? Hay operadores de mesa que se basan solamente en el terminal Zebra. Están mirando ahí, porque en este terminal, en el fondo, todo lo que se hace en la bolsa pasa por esas ventanitas. Las órdenes de compra y venta pasan por allá. Los negocios pasan por acá, aquí están las puntas, está la profundidad, están los volúmenes. Fíjense acá, ahí está el volumen, que es cantidad de acciones, y ahí está el monto. El monto es que unifica, yo puedo comparar una acción por otra. Por volumen, no saco mucho. Por ejemplo, acá, 10 millones de acciones transadas contra 657 mil, pero si nos vamos a monto, casi 7 mil millones, y acá casi 2 mil millones. Entonces, el monto es que unifica. Bueno, hay operadores que están solamente basándose en este software. A mí lo personal no me gusta, me causa ansiedad, hay errores, pero estos operadores lo viví en su tiempo, de verdad que no he visto esto hace más de 10 años, pero están todo el día mirando esta pantalla y dirían, oye, están echando muchas órdenes de compra de Comex, están aumentando los volúmenes, hablaban por teléfono con otras personas. En el fondo, esa era como su forma de tomar decisiones, ¿ya? Son personas que hacen análisis fundamental, ¿ya? Van desde cosas macro como la guerra que está pasando en Europa, ahí entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Que es la Europa oriental, el tema de la inflación, la subida de tasas de interés para controlar la inflación, viene o no viene recesión, ¿ya? Que son análisis fundamental, ¿ya? Eso sería un análisis fundamental de los macro, los micro, un análisis fundamental top-down. También hay análisis fundamental partiendo de lo más micro y extrapolando de lo más macro, que sería el análisis fundamental bottom-up, por los fundamentos, ¿ya? Pues también está el análisis técnico, ya que es lo que yo me he especializado. Después del análisis técnico, el analista técnico cree que en el precio, en los precios del activo, y ojalá en la serie de precios, es decir, en varios precios, uno puede identificar las tendencias de los activos y los cambios de tendencia, ¿ya? Pues si yo le hablaba del Standard & Poor's, lo vamos a ver un poco más adelante,
Hace rato se veía que el Standard & Poor's estaba cambiando una fuerte tendencia alcista a una zona de lateralización y posteriormente a una zona de tendencia bajista, que lo vamos a ver en el ejemplo. Bueno, el analista técnico cree que los fundamentos están todos en el precio, y más que los fundamentos, está cuál fundamento está ganando, ¿ya? O sea, cuál de las fuerzas está ganando, los que están optimistas o los que están pesimistas. Los que están optimistas, si le ganan a los pesimistas, los activos van a subir, también los que están pesimistas, si le ganan a los optimistas, los activos van a bajar. En el fondo, se analiza el resultado de las expectativas. Bueno, y los activos se mueven en base a tendencia, hay tendencias de largo, mediano y corto plazo, y las cuales pueden ser alcistas, bajistas o laterales. Está la teoría de Dow. Yo les digo, los que quieran empezar con análisis técnico tienen que partir con la teoría de Dow. Es la base de esta herramienta. ¿Ya? Hoy día más que nunca, el análisis técnico ha derivado en muchos indicadores, mucha tecnología, pero no olvidemos la base, no olvidemos el chartismo, porque el análisis técnico, antes de análisis técnico, se llama análisis chartista, que era analizar los gráficos, los precios, mirar líneas de tendencia, líneas horizontales, analizar los volúmenes y los precios. Pero ahora vemos que a través del análisis técnico aparecieron indicadores como las medias móviles, ADX, RSI y un sinnúmero más de indicadores. ¿Ya? Pero no olvidemos la base de la herramienta. ¿Qué está pasando? Vamos un poquito a lo que está pasando ahora. ¿Qué está pasando este año con las principales plazas bursátiles? Luego Estados Unidos, arriba a la izquierda, con el Standard & Poor's con hasta el viernes de la semana pasada, un menos 18%. Alemania muy correlacionada con la bolsa de Estados Unidos, un menos 18% también. Vemos Inglaterra y el FTSE 100, bien descorrelacionado de Estados Unidos, con un menos 3%, la bolsa que menos ha caído de las grandes potencias en Europa. Al parecer esto de salir, esto del Brexit, ha hecho que ya no estén tan amarrados a todas las cosas como hoy día está Alemania, Estados Unidos. Bolsa asiática, ahí al medio, a la derecha, por un menos 7%, bien parejo, haciendo la diferencia que Japón es un país desarrollado y China es un país subdesarrollado. Latinoamérica, ahí con el IPC de México, el huespa negativo, y Argentina ahí con un 26% positivo, pero Argentina lleva su propio ritmo, ellos tienen su propio cuento. Muchas veces se dice que Argentina no participa activamente en el mercado de capitales, ¿ya? Como que entra, sale, cuando entró Macri, empezaron a pagar la deuda, empezaron a hacer todo para volver a entrar al sistema capitalista, pero nuevamente sale, entonces Argentina va a un ritmo por separado. Si nos vamos a las monedas, ahí tenemos el cierre del dólar de la semana pasada, que fue 9.67, ya esta semana partió bien disparado, ya lo tenemos en 1013. Ya subió un 13% este año. El euro ha caído respecto al dólar y estamos próximos a que se junten. ¿Ya? La variedad euro-dólar. Ayer se juntaron. Ayer, no, se están juntando. Ayer se juntaron. Vamos a ver qué pasa. O sea, hoy día un euro y un dólar es prácticamente lo mismo. Y las materias primas, bueno, vemos que el petróleo este año ha sido el gran activo, que ha subido un 40%. Y el cobre en las últimas tres semanas se ha desplomado. Y eso es miedo a un desaceleramiento, miedo a una recesión, donde el sector construcción es uno de los principales que se ha afectado. Y bueno, ahí el cobre está muy relacionado. Bueno, ahí está el gráfico de Standard & Poor's de largo plazo.
Acá hay una época perdida. Tres veces ha dado la historia del Standard & Poor's, perdiendo una década perdida. Es decir, un inversionista que entró acá, después de 10 años, está donde mismo. Por tendencia primaria. Sí hay tendencia secundaria alcistas, bajistas, alcistas y bajistas. Pero en el largo plazo, un movimiento horizontal. Gran depresión. Después de la Gran Depresión de los años 30, la primera década de García, después de los años 70, la crisis del petróleo, y acá en las, toda la década del 2000 al 2012. Siempre, cuando Standard & Poor's supera la resistencia de una década perdida, en este caso sería este nivel, la GAP 1550, viene un gran rally bursátil. Esta no fue la excepción. Ustedes ven acá, hay una línea roja, que es esta, que es la línea de tendencia alcista. Los precios siguen sobre esa línea de tendencia alcista, por lo tanto la tendencia alcista de este ciclo sigue siendo alcista a pesar de las caídas que hemos tenido este año. También siguen las líneas celeste y azul, que son las medias móviles de 200 semanas. Vemos que los precios también se mantienen sobre esos soportes. Por lo tanto, todo indica que la tendencia a largo plazo de Standard & Poor's sigue siendo alcista. El mismo gráfico, pero ahora vamos a hacer un cruzado un poquito más de lo que está pasando últimamente, donde vemos que ahí la línea roja está la tendencia alcista. Fíjense que están las dos medias móviles de 200 semanas, donde hace pocas semanas los precios tocaron la media móvil exponencial de 200 semanas. En este punto acá, un toque ahí matemático, y ahí estamos viendo qué va a pasar. Si se va a mantener sobre esas medias, las cuales uno mira la historia, y le partió este rally, cada vez que los precios se acercan a esta línea celeste azul, rebotan y encuentran el mejor soporte. Salvo en marzo del 2020, en el peor miedo de la pandemia, pero que en un par de semanas se recuperan los precios. O sea, aquí una ruptura de las medias, pero después una recuperación. Ahí nuevamente estamos en el escenario. Aquí fíjense también cómo tocan las medias y rebotan. Siempre hay un antes y después respecto a las medias móviles de 200 semanas. Si vemos esta tendencia alcista, que fue la que tuvieron los mercados en el año 2020-2021, vemos que acá hay una media móvil de 20 semanas en negro, y los precios, una vez que la cruzan acá, se mantienen hasta acá, sobre ella. Una vez que pierden esa media móvil, comienza un comportamiento lateral en esta zona, que finalmente, al perderse este soporte allí, ha pasado a ser un comportamiento bajista, que es el comportamiento actual de mediano plazo que tiene el Standard & Poor's. Por lo tanto, tendencia alcista de largo plazo, tendencia bajista de mediano plazo. Fíjense que una tendencia alcista se caracteriza porque siempre los nuevos máximos son sobre el anterior y los mínimos son sobre el mínimo anterior. Por ejemplo, la tendencia bajista, el nuevo máximo es bajo el máximo anterior y el nuevo mínimo es bajo el mínimo anterior. Sigamos mirando el mediano plazo. Ahí con las medias móviles, ahora la celeste y la azul, pero en gráfico diario. Fíjense que en todo el ciclo alcista los precios sobre las medias móviles de 200 días. Pero ya acá la certeza va allá y acá definitivamente es bajo. O sea, nuevamente confirmado a través de este gráfico, tendencia de mediano plazo bajito. No sé mucho acá. Pero aquí está. La teoría de Elliott, que son la teoría de análisis técnico,
nos entrega una herramienta bien provechosa que es la serie de Fibonacci. Y yo, a este rally alcista que partió acá hasta el pic de allá arriba, le tracé el Fibonacci, en el fondo este va dando puntos de cuando el índice comienza a corregirse, dónde debiera irse a firmar, si rebotando. Y ahí vemos que el primer punto de Fibonacci funcionó, después este otro funcionó, después el otro está acá, no alcanzó a llegar ahí, pero está ahí. O sea, si queda acá, debiera pegar acá, acá, y después seguir bajando. Vimos las medias móviles a una pincelada, dice algunos que ya conocen el curso un poco más, tan mal que estoy hablando, pero cuando tengo esta línea, esa línea azul, yo diga, la perdió, necesito que se cumpla el criterio de sólida ruptura. O sea, no basta con que la cruce en algún momento de la semana y después la recupere. Tienen que hacer ciertos criterios. Entonces, esta diapositiva habla de eso. ¿Cuáles son los criterios de sólida ruptura? Tiene que ser al cierre semanal y tiene que haber una variación de precios entre el 3 al 5%. Eso podemos ver. El VIX, el índice del miedo, aquí podemos ver los últimos grandes temores que ha tenido el mundo respecto a los activos. Este índice se basa en opciones del Standard & Poor's. Y en el fondo va mostrando cuando el mercado se va poniendo nervioso y aumentando la volatilidad en el índice. Entonces, por ejemplo, vemos algunos iconos acá, crisis subprime, prácticamente igualado con el miedo al coronavirus. Allá, llegaron al VIX a un pic de casi 80 puntos. Todos los problemas posteriores a la crisis subprime fueron en Europa, acá hasta cuando Grecia estuvo a punto de default, Italia. Todo lo que fue el Brexit acá, también con acto ruido, la famosa o la supuesta tercera guerra nuclear entre Estados Unidos y Corea del Norte, ahí estaba la volatilidad, en su punto más bajo. O sea, riesgo de guerra había cero. Después de pocos meses estaba el Trump poniéndose una hamburguesa con el presidente de Corea del Norte. Pero, no me acuerdo patente, porque hizo una charla al día siguiente que la noticia hablaba de la tercera guerra nuclear. Entonces, bueno, la correa que le hacían echar a los clientes me dijo, oye, trata de hablar un poco de este tema. Y aquí me dieron los fundamentos, a ver qué probabilidad había de guerra, a contar los cohetes que tenía cada uno. Bueno, dije, a ver, el miedo, ¿qué es este índice? Por el suelo. Me fui al índice bursátil de Corea del Sur. El gráfico, el máximo histórico. O sea, si llegara a partir un problema entre Corea del Norte y Estados Unidos, obviamente Corea del Sur se involucraría de inmediato, lo que haría que su índice bursátil, si está a punto de involucrarse, que no esté en máximo histórico. Mire el oro también. El oro también súper tranquilo, en nada que ameritara el inicio de una guerra. Entonces empezamos a mostrar esto índice como al final, como todo. Llegamos a la conclusión de que en realidad no había nada más que noticias y especulación. Sí, la guerra comercial entre Estados Unidos y China generó alzas del VIX, aquí está Tosson, la guerra económica. Coronavirus, y aquí estamos con el tema Rusia-Ucrania y inflación. Estamos ahí en un umbral, también hay límites. A ver, el VIX, cuando los mercados están tranquilos, se mueve entre 10 y 16, en esta franja. Cuando ya se mueve entre 16 y 30, es nerviosismo. Sobre 30, ya está la embarrada, y ya sobre 45, ya es pánico. Dado el VIX, ¿cómo se ha ido comportando? Se fijan, no puede bajar de 16. Aquí estamos con el tema de Corea. No ha podido bajar de 16, o sea, se mantiene con un umbral de nerviosismo. Pero tampoco está sobre 30, está como ahí, entre 16 y 30. Alguien dice, puta, voy a esperar a que los mercados se calmen un poco a invertir.
Bueno, aquí tienen un buen indicador para ver eso. El Bitcoin, ya, ahí está, de un dólar a 68 mil dólares. Imagino que alguien conoce la historia de la pizza más cara de la historia, el que compró la, la pizza y con los Bitcoin en como el 2014. Y fíjense en la media móvil de 200 semanas. Sagradamente, ahí tenido las caídas del Bitcoin. Acá, allá, allá, y ahora está ahí. Nuevamente estamos ahí con la media móvil de 200 semanas. Cuando estaba por ahí arriba, ahí cambié la escala, que es la misma información, pero cambié la escala del gráfico. Escala lineal, ¿ya? Veo mucho mejor esta parte, y la de arriba no la veo tan bien, con la dispersión de datos, y escala logarítmica, me muestra mejor la parte de allá y la parte de acá no veo nada. Bueno, todos los gráficos tienen... uno le voy cambiando la escala. Bueno, ¿qué está interesante en el Bitcoin? Primero, que los precios se mantienen sobre ese nivel. Este fue el anterior máximo histórico. Vimos que a pesar de todas las caídas, se está afirmando sobre el nivel. Lo que fue tu resistencia será tu nuevo soporte. Está bajo la media móvil de 200 semanas, pero aún bastante cerca. O sea, hay que ver en qué se va a definir, en qué va a quedar eso. Pero yo diría que hay un rango que es muy importante analizar, que es entre este nivel como soporte, es decir, un nivel que irá a firmar los precios, y la media móvil acá como resistencia. O sea, ese rango es clave. Si pasa de aquí para abajo, va a seguir bajando. Si supera acá, ya se empieza a ir hacia arriba. Aquí tengo una imagen del Bitcoin ya en gráfico diario, donde se pierde este nivel acá de 30.000 y nuevamente y cae rápidamente al siguiente nivel, que son los 19.500, que es donde ahí se ha ido firmando, está haciendo ahí un par de cosas. Hay divergencia en el oscilador RSI. Si me fijan acá, esto es plano, y esto empieza a subir. Eso comienza a aumentar la probabilidad de que se estabilice en esa zona. Hay claramente una línea bajista trazada. Los precios están bajo la media móvil de 200 días, o sea, está con tendencia bajista de mediano plazo. A nivel local, vemos un IPSA subiendo, o sea, si el Standard & Poor's estaba en menos 18, hoy día el IPSA está con un más 18 anual. Ya, pero ojo con este IPSA que solamente una acción pesa un 20%, que es Soginit. Soginit estaba en un gran rally, en el gran rally del litio, y ha llegado a que el IPSA también suba mucho. O sea, si una acción sube un 20 y Soginit ha subido este año un 60, solamente por Soginit. Tenemos ahí un quinto. Entonces, lo que pasa con Soginit afecta mucho a IPSA. Principales alzas y bajas de un grupo de acciones seleccionadas, un grupo de 30 acciones. Un gráfico semanal de IPSA, donde puedo ver que también el IPSA estaría como en una década perdida. El inversionista que entró acá, 5 lucas, después de 8 años, está en 5 lucas. Ahí se ve en el IPSA al final un triángulo simétrico con una figura de congestión. Líneas bajistas por arriba, líneas alcistas por abajo. Y se ve un desenlace hacia arriba. ¿Ya? Lo que augura que el IPSA comience a tomar una tendencia alcista. Esto también va a depender de cómo se mantenga respecto a los 5.000. Acá
Ahí tenemos un gráfico diario de IPSA, donde se ve también el triángulo. Se ve el desenlace de los precios por sobre la línea bajista. Y luego lo que dice el párrafo, para que un poco vayan escuchando la terminología técnica. ¿Ya? Aquí no hay noticias, aquí no sale la constitución, no sale nada. ¿Sabes? Aquí es todo análisis técnico. Será dar el desenlace respecto al nivel de 5.000 puntos. Este nivel debería ser el nuevo soporte, ya que ese nivel de 5.000 fue resistencia. Cuando se supera, hay euforia, y después el índice se afirma acá. Después, cuando se pierde acá, hay una euforia, pero contraria, mucha negatividad. No lo puede pasar acá, no lo puede pasar acá, aquí lo pasa y se afirma. O sea, es todo un cuento con los 5.000, es un precio psicológico. Este nivel debería ser el nuevo soporte, y también ahí hay un recordatorio, recordar la salida alcista respecto a línea bajista de largo plazo. Para la línea alcista de largo plazo está para acá. Línea bajista fueron superadas. Cierre semanal sobre medias móviles de corto plazo. Esta mantiene su luz positivo, o sea, importante qué está pasando con las medias móviles de corto plazo, 20 y 50 días. En este momento está cruzada positivamente. Medias móviles de 200 días ubicadas en 4.630 y 4.740. O sea, están por debajo, lo que es positivo. O sea, los precios están sobre las medias móviles. También dice índice sobre medias móviles de 200 semanas. Pero ADX diario y semanal, que son estos de acá, marcando lateralidad. Recomendaciones al inversionista de corto plazo, sincronizarse con rango entre soporte 1, entre 5.000 y resistencia 1. O sea, comprar en 5.000, vender en 5.500, es la recomendación de corto plazo. En mediano plazo, si se consolidan las señales de fortaleza, se recomienda ingresar al índice, ojalá la confirmación técnica flowback respecto a 5.000. ¿Por qué esta fue la ruptura? Esta fue la casa grande en la confirmación técnica, que lo voy a llamar en la diapositiva de rupturas. Ahí. Confirmar una ruptura con pullback o throwback. En el caso de romper una resistencia, la confirmación es el throwback, que es cuando se apoya nuevamente sobre el nivel. Ahí está el dólar. Ahí está la anterior resistencia. 870, ruptura, apoyo, hay un pequeño throwback ahí, y desatado hacia arriba. Bueno, y ahí estimando precios, tan psicológico de 1000, también se vieron que en la llegada a los 1000 hay unos precios intermedios, 950, 925, están realmente con tendencia alcista de mediano y corto plazo. Bueno, estas estrategias de corto plazo son diseñadas semana a semana, ya para un grupo de empresas. Y por ejemplo, veamos cualquier caso, por ejemplo, Volbun, la acción está en 64.52, la variación semanal fue un 2%, la variación anual fue un menos 6,9%. Hoy día el trade está activo, porque ahí está, acá está el trade diseñado. Comprar en 60, vender en 65.70, el stop loss, es decir, hacer la pérdida, en 58.30, un porcentaje de ganancia entre 65.70 y 60, un 9,5, y la pérdida esperada es de un menos 2,83. Actualmente se han hecho 3 operaciones en este año. Es decir, 3 veces la acción se ha comprado, 3 veces se ha vendido y lleva una ganancia de un 2,54. Eso quiere decir que ha habido una operación positiva y 2 negativas. Esa es la importancia de que el porcentaje que tengo por perder sea un tercio, ojalá, del que tengo por ganar. Porque al hacer una operación positiva, al tiro le tengo 3 malas, o 2, que ya bueno.
Y así para todas las acciones, por ejemplo, Cencosud, comprar en 1210, vender en 1340, el stop loss, que es el nivel de pérdida, 1175, ganancia esperada un 10,74 y una pérdida de un menos 2,89. Vamos comparando cómo vamos respecto a las acciones. Entonces tenemos que comparar esta columna, que es la variación anual que lleva la acción, con esta. Por ejemplo, agua lleva un menos un 2, ya llevamos con un 11, Andina negativo, estamos positivos, BCI no está ganando la acción, nosotros también estamos casi empate, Carlos está ganando, a CCU le vamos ganando, a CCU también, Banco de Chile nos va ganando, CFC también nos va ganando, a Corpul le vamos ganando, y así, ¿ya? Generalmente cuando una acción está con tendencia alcista, de mediano plazo, lo mejor va a ser haber comprado y no haber vendido, es decir, aplicar estrategias de mediano plazo a la acción. Pero cuando una acción está bajista o lateral, las estrategias de corto plazo van a ser la mejor opción para invertir. A no ser que tengamos venta corta. Producto que no está masificado aquí en Chile. No como en Estados Unidos, terminales que lo ves de un botón y puedas hacer una venta corta. Más acciones, también estrategias de corto plazo. Estrategias de mediano plazo, ¿ya? Más análisis. Allí ya hay tendencia y aquí podemos ver que la estrategia parte con un precio de compra y un stop loss, o trailing stop o precio de venta. Aquí no es por estrategia de corto plazo que desde el inicio pongo la venta. ¿Ya? Aquí no. Cuando una acción agarra tendencia, si está teniendo que tratar de aprovechar al máximo esta tendencia y no llegar y vender inmediatamente. O sea, bueno, lo primero es el precio de compra. Después viene el stop loss. Pero, por ejemplo, en el caso de Falabella, el comprar a 2100 y el stop loss ahora es más holgado, el stop loss ahora con 12%, 1848. Pero cuando la acción empieza a subir, sale el stop loss y empieza el trailing stop. Por ejemplo, CBC compramos en 1300, la acción está en 1690, y ahora ya no hay un stop loss, sino que hay un trailing stop en 1500, ¿todo eso? 1600, 1521. Tampoco cuesta un precio de venta. La acción está en 1610. Pero en el peor de los casos, si la acción de 1610 cae y llega a 1521, ahí vendo. Y ya aseguro esos 221 pesos entre 1300 y 1521. Ese es el trailing stop. En el fondo es un precio que va subiendo junto con el precio a una distancia. Bueno, uno a la hora ya de ponerse más activo en el tema de las acciones tiene que generar una gestión sobre el dinero, lo que se llama el money management. Y son una serie de reglas, como por ejemplo el stop loss, dije precios de entrada, salía por pérdida, relación donde había más que ganar que perder. ¿La presentación se la van a pasar, Marcelo? ¿Cómo? ¿Se la van a pasar a alguna presentación? Sí, ya. Ahí la voy a ver en más detalle. Conozcan un mercado en cutera. Ya no es lo mismo verán mercado accionario, que por ejemplo es una plataforma CFE donde te permiten apalancarte 100 veces, ¿ya? Que operar con tu propio capital. Compra señales de fortaleza, vende señales de debilidad. Y el manejo de las emociones. ¿Ya? Aquí entra mucho que compro, la acción llega al precio que quería vender, muy rápido digo, no, va a seguir subiendo por un tema de avaricia, no la vendo. ¿Ya? O digo, voy a comprar esta acción, está en 200, o si llega a 180 la compro, la acción llega a 180 y me da miedo comprarla y me pongo a 170. Y empiezo a cambiar los precios. O compro una acción y no quiero, y la acción en vez de subir empieza a bajar y no quiero hacer la pérdida, el orgullo.
Entonces, muchas cosas psicológicas que están detrás. Esa muy buena, sea paciente, siempre habrá nuevas oportunidades. Ya lleva el sistema de ellos que tiene que tener todo eso, todas esas reglas a la hora de invertir. Ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, esta es la oportunidad que podemos hacerle alguna consulta.